¿Cómo fue? Es que se ha bajado, quien dice que no, pero te hubiera quedado como cuando andábamos en Acapulco, y digo en Puerto Vallarta. Ahí va a ver si te dijeran delgada. Si estás delgada, no eres como yo, o sea. Si está delgada, pero tampoco está seca, o. Mira, a mí la suscriptora me dice que estoy seco, así que es lo que vale. Sí, okay. Está delgada, pero no está seca. No, seca lo he dicho yo. Ajá, cabrón. En algún momento mencioné seca. Ajá. De que uno está seco. Delgada. Sí, así como yo, sí, mira, seco, ajá, seco. Seco y guapo. ¿Cómo? Que le dicen seco, pero hasta dónde. Ah, bueno, bienvenidos. Buenas. ¿Cómo estamos? Talcheros. Mucho gusto. Hola. Ah, vos cocinas, va. Hola. Aventura SB. Sí, hola, buenas. ¿De qué parte? Hola. ¿De qué parte son? De aquí nomasito, de aquí de la Delicia. De abajo, ah, Miramar. De aquí de la Delicia, papá. Miramar. ¿De Miramar? Ah, ok. Pero vos lo conoces a todos, nano. ¿Lo conoces a todos? Sí, sí, claro. A mí, solo él, que es el conocido. A él, no la conoce. A él no la conozco. Ajá. A él, como que en medio, a ella en medio. Ahí pero tenía la novia vos, nano. ¿Ala? Ahí pero tenía la novia vos. Sí, ahí es. La chava que dijiste sí, que tenía. Sí, yo con los tiernitos. Ajá. Sí, sí. Por ahí. Pero, ajá, por ahí. Okay, pero okay. Ahí. Es que antes tenía una chava ahí. Pero no era Eduardo, ¿no? Era Eduardo, no. No, era Eduardo. Sientes ahí como en casa, bienvenido acá. Sí, hombre. Pasen adelante porque quieren ir a dar una vuelta. ¿Qué la va a acabar? Conocer a Pululo quiere ella y ella dice. Ay, ¿qué ha hecho Pululo? Ella viene con ganas de conocer al Pululo. Vaya, espérenme, vamos a ver si lo conseguimos ya. ¡Ah, Lulo! ¿Qué anda? Venga, que hay chicas. Para usted, Lulo. Déjelo ahí en el suelo, déjelo un ratito. Venga, venga. Mire cómo arregla. Venga, Lulo. Corra, corra, papá. Déjelo. Ahí déjelo, papayito. Ya se van, Lulo, ya se van. Véngase. Ya se van, papá. No la puede dejar pasar, dejen por allá. No la puede dejar pasar. Ah, ya le dijeron. Vaya, así que. Y ella viene con una tarea bien remendada. ¿No? Ajá, ok. Ahí estaba contando. O sea que viene con todo, pues. Viene con todo. Y por ahí, ella también viene con la misma ilusión de conocerlo. Ah, bueno, Lulo. Me han contado que los pululos son así. Dice. Ah, son ricos. Ah. Lulo, mira, aquí tenemos una mamallita. Mire, cuántas niñas, Pululo. Bien, bien, yo sabía. Ya sabía usted. Ya Día pasó por allá y les hizo ojito a ella. Ah, ok. Pasó por Miramar hace poco. Lulo, sí. Dígale la frase, pues. Está rica allí, está rica allí. Está rica allí. Lulo, ya sabes que está rica. Dígale cómo viene. Diga, ¿cómo ha venido? Vengo rica y picante. Aquí no me va a subir la junta, no se me va a bajar. Pura coca, te la subimos, Lulo. Chupable, dice. Ah, bueno. Chupable. No, esa es la tuya. Lulo, tiene su admiradora. Usted, no, mire, pues, Lulo. Pela. Y cosa que por eso cada rato me dice. Porque allá está el señor en Miramar que lo va a traer. Cuando va a traer grama. Ajá, cuando va a traer grama. Con razón que aquel día le dije yo, Lulo le dije yo, Seco va a ir a traer al señor. No, me dijo, yo voy, me dice. No, lo que pasa es que cuando la logro ver es cuando está, ya voy tarde. Ah, mañanita, en la mañana, no. ¿En cama? No, pero aquel día en la mañana estaba levantando. Mire, yo aquel día le dije a este viejo rancho de Lulo. Lulo le dije yo, mire, voy a ir yo a traer sacaste. No, yo voy a ir, yo voy a ir. Sí, es que no deja que nadie más vaya. No voy a ir nada, no, papá, si dormido está a Dora. Ajá. ¿Eh? Sí, es cierto. Papá, pero es que yo también te quería hacer favor a vos ahí, pues. Ya si vos te tenés una tu chica por allá. No, yo te va a manejar. Ey, nano, te va a manejar. Allá no, no, te he hecho el favor, va. Ah, quería conocer. Ya lo conocía, pero sí. Más que lo querías tener más de cerca. Creo que ella
Creo que me vio una vez por ahí con la chava. Ah, con la que tenía. Es que vos tenías la entradita, banano. ¿Ah? En la entradita estaba la tuya, va. Ah, diablo. O no, va a decir. Yo me acuerdo que en la entradita. En la entradita adelante estaba. Adelante por eso ya desde esa época había acabado con el nudo. Y después dijo, no, dijo, voy a andar en el canal porque ahí es la única parte que me va a ser más fácil para llegar. ¿No? Ah. Sí, así dijo. Entonces, por ahí, mira cómo viene ahora, porque el hombre después ahí como que me dice para que me identifique bien, dijo. Vaya, entonces, ¿hace cuánto iniciaron ustedes con el canal o le cambiaron nombre a algún canal que tenían antes? Hace un año comenzamos. ¿Hace un año? Sí, hace un año. Okay. ¿Siempre han estado todos los que están acá? La mayoría está, pero los otros, ella y ellas son nuevas. Son nuevas. Ah, ok. Son nuevas. ¿Ellas tienen aproximadamente unos mes, 15 días? ¿Y tienen cuántos suscriptores hasta ahorita? Tenemos 11,000 y ya. Ah, ya están, sí, creciditos. Ya. Ok. Sí, sí. Ok. Así de que por ahí vamos siempre con la misión de ir para arriba, no para abajo. Sí, ¿verdad? Primero Dios, primero Dios. Va, entonces aprovechemos ya que estamos aquí para que hagan una invitación ahí los suscriptores de Sabor 4K que vayan a ver su contenido también y no, se pues, suscriban. No, pues ahí les dejamos la invitación a todos los amigos suscriptores ahí del 4K, pues de que se vayan a dar una vuelta por ahí a Aventuras SB. Así es. En nuestro canal, pues ahí venimos identificados, como lo pueden ver ahí, todos con la intención pues de llevar siempre algo de ambiente ahí, todo lo que es este ambiente de lo que son retos y todo lo que es diversión, ¿va? Okay, okay. Esperamos que se vayan a divertir ahí con nosotros. Bueno, con igual agradecerle ahí a cada uno de ustedes por la invitación y decirles que nos busquen en Facebook porque aparecemos como Aventuras SB también. Y, sí, ahí aparecemos. Ah, también tienen página en Facebook. Sí, ok. Así que agradecerles ahí por la invitación primeramente. Estamos muy contentos y muy agradecidos por estar acá. La verdad, esperamos que pasarla bien y creo que así lo vamos. No, sí, ojalá que la pasen aquí bien. Sí, siéntanse sí, como en casa. Gracias. Y aquí son y serán siempre bienvenidos. Y más que somos vecinos para usted. Sí, nomás están. No, vecinos, sí. ¿Unos cuantos? ¿Quedas 3-4 kilómetros? Sí, menos. Quizás que nos vamos en línea. Si nos vamos caminando aquí por el Maguey, aquí por el río, más fácil. Llegamos todavía más rápido. Le agradecemos, Jonathan, por recibirnos aquí en la sede de ustedes. Y darnos el espacio. No, ya saben. También, pues, es para nosotros un gran privilegio que ustedes nos da de poder estar aquí. Gracias. En la casa de ustedes. No, aquí también en su casa, aquí tenemos, mira, y para allá pueden venir a caminar, sí, a grabar, hay unos lugares bonitos por allá. Si chivo, quieren ir a caminar, gracias. Van por esa calle, mire, llegan unas cascaditas bien bonitas por ahí, sí, que está si escondidita, no puede, bonita. No lo pueden encontrar rápido ahí, que los haya. Aventuras pues SB. Si no lo escribió bien, va, entonces ahí. 11,100 personas. ¿Ah? Allá abajo está, todavía no termina. Ah, sí, estaba maquillando. Hola. 11,100. Así que a darle el apoyo ahí, gente, rápido. Vaya. Ahí les agradecemos. Ahí. No, está bueno. Y nosotros encantados también que hiciéramos un convivio. Es un poco que hicimos el palo encebado. Ajá. Nosotros los encantaría que fuera divertido. Aquí nosotros tenemos el poste encebado, mira, ahí lo ponemos. Un día. Ya que ustedes tienen el poste, nosotros tenemos el palo. Ah, bueno. Un día de esto vamos a hacer el palo encebado ahí y los vamos a invitar para acá. Ah, sí. Un rato de aquí, pues que hagamos una misión con los bichos y vamos a joder ahí. Claro. Aunque allá por donde ellos es más chido, por aquello, potreo bien bonito. Sí, hay potreo bonito. Ahorita en invierno, que sí, está todo verdecito por ahí. Por ahí. Estamos allá al palo encebado, como dice ella, Glenda. Y ella está haciendo la invitación, ahí quisiera verlos, dice a ustedes. Vaya. Así como dije, no se rajen nada, ellos también, dije. Lástima que no tardan, porque le pusiéramos el toquecito a sí, nada que agarren. No, sería bueno. Sí. Nos encantaría. Sí. Un video y nosotros. Ah, yes. Pero aquí está el macho, lo tomo, el que aguanta. El que aguanta. Okay. Lástima. Sí, ya no mucho tiempo. No. Santo, ¿quién es este? Nay Santo, el TikTok al que hace ayuda. Ah, ¿el quién es? ¿Ah? ¿Cuál es? Es el que está ahí, el de Tigre. Ah, el de Soldado. Ah. ¿El de Sonsonate, qué dicen? No, de Taco. Ah, de Taco, ok. Y este Camaro, ¿quién es? Este es el que anda con aquel, con el que vino a la... Ah, es que el carro que andaba aquel, va, si no me equivoco, aquel, Magno. El de Magno. Nani. ¿Hola? Tengo ganas de ir allá a los chorros, vamos. Corriendo. ¿Ah? Así, en el carrito. Vamos. Es que ya está la callecita para pasar. Vamos. Ah, pues.
¿Qué tal? No le digo camarón porque veo que pegan parranda. Sí, damos parranda. Pero es que depende, depende. ¿Qué por tal? Aquí visitándolos. Ahí andamos con Nay Santos. Sí, entonces, ahí Julito nos ha apoyado bastante y hoy venimos a conocer la sede. Ok, bueno, bienvenido entonces. Bueno, yo conocí a ustedes en el Cerro Verde. Ok. Sí, sí, el Cerro Verde, ya. Cabal. Sí, ya te podía yo. Mira, ve, con el niño que vende pan. Uh-huh. Ese caso nos ha interesado. Sí. ¿Puede mandar una ayudita? Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, el niño. ¿Ustedes se dedican a ayuda social entonces? Sí, ayuda. Pura ayuda, 100%. Por TikTok. Ah, por TikTok, TikTok. Ok, ok. TikTok, ¿cuántos seguidores tienen en TikTok? Híjole, medio millón. Pues ya están. Ya han conocido, va. Sí, más o menos, la verdad que cuesta, ¿verdad? Y hacemos lo que podemos, la verdad. Sí, que, claro. ¿Cómo hay tanto? Es va? Difícil. Así más, es. Más que TikTok, bueno, lo vemos como una ventana. Para poder salir, sí, exacto, sí, para darse sí. A conocer, o darle a conocer las necesidades que hay también. Sí, de hecho, yo venía por acá, y ¿de dónde es la entrada antigua? Acá. Esta, acá. Y le digo yo a Eva, mira, Leo, la entrada antigua era esta, Leo, pero han modificado acá, ¿va? Sí, sí, sí. Sí, está súper bonito. Le digo que yo conozco aquí, pero por los videos. Sí, sí, sí. Por los videos. Pero qué bueno. Bueno, bienvenidos entonces. Sí, y las demás plagas. Por allá andan ocupados. Regados todos. Regados andan. Ahí cuando los veas ahí, salúdalos ahí. Ahí andan regados toda la mayoría, ¿eh? Te va a presentar al crack de los cracks. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí está el mero crack. Mucho gusto. Gusto. Jonathan. Dale, bienvenido. Aquí andamos. Sí. Conociendo. Sí. Ay, gracias ahí por recibirnos. Por recibirnos y por la invitación. No, me está igual sí. como lo dije la otra vez, Julito para mí es una persona de la que cuando yo, el primer video, cuando yo empecé, él fue el primero que me ayudó para que yo le ayudara a Deyanira. Sí, hace poco vino un él caso. Él lo hizo y él no, yo no sabía, no, pues, lo puedo decir así, yo no sabía que era YouTube, no sabía que era el 4K, no sabía nada. Y él solo me dijo, mira, yo soy este, pero aquí está esto, y ayudarle a la señora. Y yo, buena onda. Dije. ¿Quién? Julito, es que Julio, pasó, Julio. Pasó como lo del señor de que vino de Santana. Ajá, que dio un solo, ajá, cabal. Fíjate que ese caso, a nosotros llegó ese caso, fue muy fuerte, va. Porque tenía una úlcera y todo eso. Entonces, no pudimos, pero después cuando nos dimos cuenta que vino acá, uh-huh. Yo le digo a Nay, ¡puyo! ¡Qué bendición! Que él pudo llegar a Salvador 4K, pues, y obviamente pues le llegaron su ayudita. Sí, sí, sí. Allá sí, en Santana. Después de eso. Y Julio. ¿Le habrá ayudado a alguno que otro suscriptor allá a él? A saber, porque él dio el número de teléfono. Dio el número de teléfono, sí. Me imagino que sí. Ojalá que sí. Sí. Que le toque el corazón. Es como el caso que fuiste anoche, donde la señora. Ah, no, sí, la bolsa en la cara, díjole. Sí, da lástima a la señora. Sí, pues, no, pero le digo que el caso es bien complicado. Sí, yo le digo, es bien complicado porque, uy, a uno le duele ver tanto sufrimiento en las personas, va. Y pues con Nay, pues igual andamos en ese proyecto. Y no, pues Julito desde el principio, sí, él no conocía, él no conocía YouTube. Sí, sí, sí. Después de eso fue que yo le pregunté a Mau, ¿qué es este 4K? Un saludo 4K. Nadie lo sabía. Perdido, no. Él me dijo que era. Después de eso fue que yo vi el perfil de Julito otra vez y yo dije, hey, tenía razón y me metí y todo, va. Después sí. De eso, pues, nada, yo quería conocerlo para darle las gracias, porque si yo logré hacer eso, porque él también, puedo decir, él fue uno de los primeros. Qué bueno, claro. Es que tranquilo, Julio, tiene buen corazón. Bueno, de vez en cuando va. O sea, buen corazón, sí, pero cuando anda con esas invisibles, el problema es el problema. Ayer a las 8 de la noche iba para Tecla, camarada, que supuesto. Bueno, no sabemos si es invisible o si es René, porque dijo, quiero llevarle medicina a mi chava, dijo. Y de repente vi una foto que René tenía un oxígeno en la calle. Que estaba a ver a dónde. Así que entra la duda, será o no será. Me lo ponen dudas de camarada rato. Sí. Ey, pero qué honor, en serio, qué honor estar frente al campo de batalla de los cohetes. Ah, sí, donde nació Terminator. Sí, claro. Loco, me agarró una la bengala, por la que viene como 50 tiros. Ajá, sí. Y la agarra en la mano. La que van para el aire, que se pone en el suelo y uno se va porque tiene miedo que le vaya a caer uno. Y mira, y la agarra en la mano, en la janda. Sí, en la mano. También lo que me llegó para esta Navidad que pasó, o sea, no me gustó, pero sí fue como bastante llamativo.
El niño que le reventó los impares. Ah, sí, por allá anda. Ah, mi primo. Por allá anda, lo sí, mi primo por el allá. Novio de la Marcela. Con nosotros, ah, es cierto. Hoy se ha integrado bastante nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, está... el sapo nomás y sapo, más que todo. La que Recia también, que ella no... Ajá, es nueva, sí, poquito. Sí. Pero qué chido, qué honor conocer pues la sede. Bueno, nos gracias. Conocer la sede por este lado, por sí, este rumbo. Sí, sí. Nos llevamos, nano. Vámonos. A tus dos camaradas. Sí. Vamos pues, vamos a un tour. Lleva vamos el teléfono, Noni. Vamos a un tour. Vamos, rápido. Vamos pues, pero rapidito porque tenemos que llegar.